buenas a todos, chicos, soy Jana Ricudo y os traigo un nuevo vídeo con el nuevo juego de Boku no Hero, ¿vale? Estilo RPG. Este ya no es un hack and slash como el otro que hay, ¿vale? Sino este es el estilo RPG, ya sabes, estilo Final Fantasy, etcétera, ¿vale? Hay nuevos parches. Bueno, de momento vamos viendo estas imágenes, que son, pues bueno, son imágenes de la serie, ¿eh? Aquí, pues bueno, nos va contando un poquito pues la historia y tal, para los que no lo conozcan. Joder, nos está dando tiempo a ver toda la historia entera del principio, todo el prólogo. Bueno, ya casi vamos por el 50%. Vale, ya pasamos el 50%, ya hemos llegado incluso a la academia. Bueno, aquí tenemos la presentación de personajes. Bueno, mi favorita es la rana. Mira, ahí está. Y bueno, y aquí están los villanis. Bueno, en teoría podemos empezar con el juego, pero bueno, vamos a terminar de ver el prólogo este, con la presentación de los personajes, a ver qué tal está. Ahí tenemos a Mirio Togata. Y ahí lo tenemos, My Hero Academia. Y listo, empecemos. Aquí tenemos un 10X Free, ¿vale? A ver qué personajes nos van a tocar. Tap Start. A ver qué es lo que nos dan. Wow, ojalá me den la rana, te lo juro. Hostia, miro tu gata. R, the power of the big three. Hostia. Ah, mira, me han dado también al... Bueno, no sé si me están dando personajes, pero bueno, me están dando como escenas. Horror Manifested, del... ¡Oh, la ranita! ¡Perfecto! Tsuyu Asui. Es chulo, Stuff. ¡Oh, Milio!
Clash of Peace and Evil. Y bueno, así como escenas. Dios, ¡hostia! Mira, SR y Izuku Midoriya. ¡Ho, ho! Ya es, ¡ho, ho, ho! ¡Hostia! Al igual, mira, UR, el Hawks. ¡Madre mía! Mira, sí, sí, la Chuyo es personaje, el Emilion también, el Midoriya y el Hawk. ¡Hola, chaval! ¡Madre mía! ¡Madre mía, chavales! Y en los 10 gratis que me acaban de regalar, tío. O sea, cágate. A ver, tampoco sé si a todo el mundo habrá tenido esta suerte, ¿eh? También te lo digo. Hostia, mira, se sale el de la peli, el chaval este de la peli, mira. O sea, mira, se sale World Heroes Mission de Login Bonus. ¡Ole! Eso está bien, que esté el juego aquí bien actualizado. Está muy bien, Bueno, daily bonus. Venga, madre mía, aquí gemas a punta pala. Muy bien. Looks like you've found some great allies. I bet you like to go battle with them. Hombre, por supuesto, tío. O sea, el tío que me acabas de regalar a Hawks, tío. Encima un personaje UR, tío. O sea, si me parecía fuerte el Midoriya, imagínate que me han regalado al Hawks, tío. O sea, eso creo que es de los mejores comienzos que creo que uno puede tener, ¿eh? Venga, MindQuest. Buah, ya ves tú, la MindQuest me la voy a pasar, vamos. O sea, regaladísima, ¿eh? La MindQuest. Bueno, aquí es cuando están entrenando, bla, bla, bla. Venga, aquí, batalla. Select Guest. I be put together a team for quest. I'll be watching from the Sutherlands as your coach. No offer you can become a hero. Buah, es que mira. Bueno, vamos a quitar este Midoriya chustero y vamos a poner a la Chuyo. Aunque bueno, esta Chuyo es R, pero bueno, seguramente la podremos evolucionar o algo así. Y convertirla en SR o algo así. O conseguir otra Chuyo diferente. Y bueno, pues empecemos la quest. Eso sí, como líder tenemos al Hawks. Como segundo al mando, Midoriya SR, ¿sabes? O sea, hostia, várgame. A ver cómo funciona esto. Ay, mira, ahí está la arañita. Mira la que hermosa. Sí. Venga, bosteo para todos. Ole, muy bien. Está por aquí, la lengüilla de la ranita. Ya, turn start. Buah, están. Sí que me lo voy a cargar a todos, tío. Timing is key for skill chains. Work together and pull off this off. You only need to tap the screen at the right timing. It's okay, you've got this. Oh, he fallado. Toma ya. Hostia, eso me gusta, ¿eh? Tienes que darle ahí con continuidad. Vas tú, o sea, paliza aseguradísima, tío, hombre. Con un UR, un SR y bueno, y una normal. Vas tú. La paliza estaba asegurada. Y encima de soporte teníamos al Bakugo y a la Ochako. Mira, RAM 2. Ya estuvo, es que ni me han olido los bichos, The Dirty Smash, pero 300 más to a single opening. The Grasses, characters, power by the problem of doors, also, va. Vale, vamos a darle al siguiente. Check all the missions to complete all the missions to get UR recruit tickets. Hostia. Presento que ha llegado.
Bueno, más ilustraciones, más bosteos. Joder. Y aquí tenemos el primer UR, que es el Hawks. Hay varios UR de Midorillas, ¿vale? Creo que hay uno, dos. Hay dos Midorillas UR, ¿vale? Creo que uno es como tanque o algo así, porque veo que este tiene como un corazón aquí. Y el otro tiene aquí, pues, como un músculo, ¿no? De que será, pues, DPS. Luego tenemos el Bakugo, que es como de precisión o algo así, parece ser. La Ochako es, no sé, es de inteligencia, parece ser, ¿no? De el gorrito de graduada. Y el Shoto también parece ser que es como de inteligencia, no sé, como mágico o algo, no sé. El Eijiro también es de músculos. La pava esta que utiliza la grasa para hacer armas, ya no recuerdo cómo se llama. Es también así como de precisión. También está el profesor Aizawa, que es, no sé, como tanqueo, porque tiene lo del corazón este. Y luego está también el boss, ¿vale? El malo, el Tumores. Y también tenemos a All for One. Lo que me parece raro es que no esté el All Might, pero bueno. Qué raro, se me hace raro, ¿no? Pero bueno. Vale, entonces tenemos que hacer misiones y tal para desbloquear el reclutamiento de personajes UR. Vale, igual me imagino, mira, Recruit. Si le damos aquí a Recruit, seguramente aquí en Recruit podremos ver personajes que están de evento, ¿sabes? Así, digamos, como All Might y algunos de estos así, que no los puedas conseguir, pues de manera gratis, ¿no? Digamos. Mira, esto es para cambiar habilidades, por lo que parece aquí. Sí. Porque pone ABL Type Select Recruit. Repete, Exchange Points, Abrete, Type Chances, Warrant, Jet Aldeas, One Touch SR, Orgigues. Hola, está bien. Mira, tenemos uno gratis cada día. Pues vamos a darle al gratis, tío. Joder, imagínate que con el gratis me sale un SR o un UR, tío. O sea, ya te cagas. Vamos allá, que se transformen. Y ¡pam! Bueno, me han dado al Tenya. Bueno, hoy me han dado como dos medallas. Dos medallas raras. Bueno, está bien. Oye, no podemos quejar. Ese es Tenya. Tenya Lida. Este son 50. No tenemos 50. Ticket de recruit. No ticket de recruit. Current available. Este no tenemos ninguno. A ver, Hot Check Pickups. Vamos a ver qué es lo que se puede obtener aquí. Aquí se verán los personajes. Vale, esto es como una habilidad, ¿vale? Creo. Porque pone Cruise Despair. Ah, no, aquí tenemos a All Might con su Cruise Despair, ¿vale? Que tiene con este ataque. Tiene HP 25.225. Poder 6.775, Speed 449 y Crit Rate de 10. Que no está nada mal. ¡Oh! Ruler of Evil, All for One. Hero Breaker, de al 700% damage to a single opponent. ¡Boh! Válgame. Tiene 24.347 de HP, Power 6.600, Speed 404 y Crit Rate de 10. No está mal también, ¿eh? Vale, estos son los más pepinos que puedes conseguir aquí. Aquí podemos ver el drop rate, ¿vale? Mira, los UR tienen un 2% de probabilidad de que te toque. Esto es mejor que el de Meo, ya te lo digo. A ver, por aquí hay como unas de esto. The drop rate is around down to the nearest thousandth. The total number of the listed drop rates may not add up to 100%. More than one of the same character or memory may appear from this rate.
One SR or higher drop is warranted in the 10x regulator. The drop rates for the items offers an SR or higher drop are listed below. If you obtain characters that you already own, they will be converted to stars. The number of stars you receive depends on characters rarity. Converted stars are added indirectly to your stats and are not sent to the hitbox. Vale. Normal drop rates. Vale. El normal drop rate. Oh, mira, está. Wow, o sea que hay un montón de URs, ¿eh? O sea, un montón. Aquí hay un montón, ¿eh? Estos sí que tienen baja probabilidad. Tienen del 0,04. Vale, aquí sí que los drop rates están muy malos, ¿eh? Pero bueno, vamos a verlos. Mira, tenemos, para empezar, mira, los que están de drop rate subido ahora mismo es el All Might y el All For One, ¿vale? Están al 0.35%, ¿vale? Luego ya los demás, pues bueno, el Overhaul 0.044, Blood Love Himiko Toga 0, bueno, lo mismo. Otra Himiko Toga con My Target, o sea, con otro tipo de habilidad diferente, ¿vale? Luego tenemos a Tomura Shigaraki con Awakening, ¿vale? 0.044 y Evil Unbound Tomura Shigaraki, igual, a ver si se pueden ver. No, no se pueden ver, qué lástima. Gustaría verlas. Swift Strike Hawks, Sharp Gale Hawks. Bueno, yo tengo uno de estos. Yo tengo el del Precisión, creo. O no sé, la verdad. A ver, ¿dónde? Aquí, characters. A ver, los que yo tengo aquí. Ah, vale, yo tengo el otro. El Swift o algo así que se llama. Vale, aquí. Metemos a este. Aquí pues metemos al Emilio, tío, me gusta más el Emilio. Y aquí le podemos poner esto. Aquí. Vale. Jolín, esto me da un poquitín de rabia, tío. No, como que no se pone bien. Y ahora de nuevo a poner a Chaco. Vale, pues le metemos al alto muro a este. Vale, a ver. Vamos a darle para atrás. Characters, aquí, checkout. Vale, aquí podemos ver al Hawks. Sí, el Sharp Gale. Este es el que nos ha tocado a nosotros. Hay otro Hawks, ¿vale? Pero a nosotros nos ha tocado precisamente este. Bueno, está bien. Luego aquí en Midoriya nos ha tocado este que es To Be a Hero. O sea, está bien, está bien. Y los stats de este son de 5087 de vida, poder 8277. Vale, a ver, yo esto me imagino, ¿vale? Que es porque está en nivel 1. Yo me imagino que al nivel 80 pues tendrá los stats que te indica que puede llegar a tener el personaje, ¿vale? Hombre, no puede ser que un UR, por ejemplo, All Might, ¿vale? Que tenga 26.000 de vida, por ejemplo, ¿vale? Y los demás no tengan una mierda, ¿no? Hostia, qué guapos, mira. Un Awakened and Awakened, mira. De las fichas de los personajes. Mira las del Tomura. Mira las del Tomura. Está muy guapo, Las de la Himiko Toga. Oh, está muy bien, No sé. Vamos a pillar los objetos. Bueno, Climal. Listo. En Daily, Climal.
Perfecto. Aquí el normal, creemos. Ahora, listo, especial. Nada. Vale. En regalitos, también tenemos regalos. Vamos a pillarlos. Mira, tenemos tickets y gemas, ¿eh? Las gemas nos las vamos a guardar y cuando tengamos un montón, probaremos personajes. Vale. Pero ahora lo suyo es guardarlas. De todas maneras, nos han salido personajes muy pepinos para el principio, así que, bueno, está bien, ¿eh? ¿No puedo cambiar la imagen de aquí o qué? ¿O es porque es el primero que tengo en el equipo? A ver, characters, select team. Claro, porque es el primero. Si yo aquí le doy a este, ¿ah, es el Midoriya el que sale aquí o qué? Home, a ver. Ah, pues no. Pensaba que sí sería, la verdad. Bueno, supongo que será porque es el personaje, digamos, más pepino que tengo, me imagino. Por eso debe de salir, digo yo. Si no, la verdad no tengo ni idea. Podemos, mira, podemos tomarle una foto, mira. My Hero Ultra Impact. Y podemos postearlo. Podemos poner el Player ID. Y podemos postear, a ver. Mira, podemos postear y todo. Pues mira, vamos a poner aquí en YouTube Gaming, ¿vale? Y lo vamos a poner aquí, mira, toma ya. Bueno, no sé si sale aquí mi ID, la verdad. La verdad. What the fuck. Y ahí no veo mi ID, ¿no? Pero bueno. Vale, aquí estamos de vuelta. GR Shop, para comprar me imagino que más cosas. Sí, aquí es para comprar cosas. Tenemos cosas bloqueadas, ¿vale? Obviamente hay que seguir jugando más la historia y tal. En Recruit, en teoría ya tenemos para poder reclutar más, ya que tenemos 1200 diamantes. Que ya, mira, ya tenemos un SR garantizado con una tirada de 10, ¿vale? Que son 500, ya ves tú. O sea, tenemos 1200, tenemos para tirar 20. ¿Vale? Pero aquí el que interesaría sería este. Pero este tenemos solamente 5 tickets. Lo suyo es tener 10 tickets para probar y ver si sacamos a All Might o All for One, que tienen más probabilidad. ¿Vale? Luego aquí también tenemos los de la peli UR, chavales. Hostia, mira, a ver. Los de la peli, a ver qué tal. Hostia, Midoriya, 26.000 de vida, ¿eh? 6.000 de poder. 25.000, 6.400, 418, 27.000, casi 6.000, 429, wow. Y aquí el team este, ¿no? Y la tarjeta esta. El autoskill. A ver, ¿y qué otros personajes hay? AUR, Shota Aizawa, Shota Aizawa, hostia, Endeavor, tío. Aquí hay un montón, ¿eh? Pues mira, a este sí que le vamos a darle. Ya que ya sí que ya tenemos, pues vamos a darle. Vamos a probar, a ver. Si sacamos a Midoriya o alguno de los UR de estos que hay aquí. De los trajes de la peli, la verdad que están bastante guapos. Y ¡pam! Oh, mira, una carta de la Happy Event, de la Himiko Toga. Está ni puta idea. Beauty Pagan Queen. Bueno, aquí el equipo este. Estos son como portadas. Mira, tenemos a Katsuki Bakugo en la escuela. Hostia, mira, tenemos un SR Present Mike. Mira, lo del micro me ha tocado.
Shoto Todoroki. Nos da las moneditas. ¡Hostia, mira! Shoto Goldstein. Fanservice. Qué bueno, tío, mira. Esta es una tarjeta premium, ¿eh? Esto es para... para añadírselo. Bueno, mira, aún nos queda para una última tirada más. Hemos sacado dos personajes SR, ¿vale? El Stein y el Micro. Pues venga, vamos a darle otra más, a ver si sacamos un UR. Aunque estaría guapo sacar un UR de los de la peli. Pero bueno, vamos a ver. Y un rapapapa. Escenas emocionales. Y pam. Ketsubuku Academy. Oh, ni idea. Ahí esa es el Emilion. Oh, mira, portada de los villanos. Otra vez de la Jimiko, cómo no, tío. A Blind with No Logic. Hostia, mira el Overhaul. Mira el cielo. El Overhaul. Aunque este no es personaje. Otra vez. El Ten Yalida. Qué pesado que es el cabrón, tío. Ten Yalida SR. Cooking Fun. Hostia, vaya personaje me ha tocado, tío. Y personajes nuevos. Va. Solamente un personaje nuevo SR. Que es el Tenya. Que es tanque, porque es como del corazón este. Y ya está. O sea, ya no nos queda para más. Qué lástima, no ha tocado ningún UR, ¿eh? Así que hemos tenido algo de suerte y todo, ¿eh? Aquí necesitamos los tickets estos, pero antes tenemos 5. Bueno, ya probaremos pues cuando tengamos más tickets de esos. Cuando tengamos también más diamantes, pues veremos a ver también qué tal. Vamos a por eso a cambiar el equipo. Y de SR vamos a poner al Stein. Y aquí en secundario vamos a poner a este y al Present Night. Ahí, ala. Todos ahora SR y UR. Ya está. No está mal. Bueno, es un muy buen comienzo, ¿eh? Mira, ya hemos hecho hasta récords y todo, tío. O sea, va, buen comienzo, buen comienzo. Aquí en misiones. Aceptamos, perfecto. Mira, más adelante te dan, mira. Si completas las main quests de la 1 a la 16, normal, te regalan a Todoroki SR. O sea, está bien, ¿eh? ¿Qué más te puedes encontrar por aquí? Ah, ya está. En especial, a ver, si hay algún personaje. No. En beginner, si te regalan algún personaje. No, en daily. No, en daily no te regalan nada. Vale. Pues mira, en normal te regalan un personaje. Te regalan al Todoroki SR. Así que oye, pues no está nada mal. Que te regalen un rango SR by the face. Aunque ya os digo, estas 10 tiradas que te regalan al principio, también tienes asegurado un SR. ¿Vale? Lo vas a mirar. Yo he tenido suerte, me ha tocado un UR. Que mira, oye tú. No está nada mal empezar con un UR. Y bueno, chicos, dejamos aquí este vídeo. No sé, espero que os haya gustado este juego. Si lo vais a jugar o no. Y pues bueno, yo ya iré subiendo más vídeos de este juego, a ver qué tal me termina apareciendo el juego.
Y bueno, ya iremos viendo. Así que bueno, chicos, me despido. Un abrazo y hasta otra.